Junior A. How are you today? Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Not Sunday, not Friday. Today is Thursday, the 20th of October, November, December is August. Yes, and what's the weather like today? Is it a cloudy day? No, 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 no. Is it a rainy day? No, no, no. Stormy? Rainy? Windy? No. It's sunny and hot or sunny and cold? Sunny and cold. Yes? Okay. Well, so pay attention. I tell you how we're going to work today. Yes? Okay. La teacher te va a mostrar todo. Pero primero tenemos que traer glue, scissors y hojas blancas o de colores, ¿sí? Hoja blanca, yes, okay. But first of all, we are going to play a game, yes, okay? Well, es mejor si estuvieras aquí para este game, yes, pero, bueno, voy a tratar de hacerlo solita. Siempre, ahora vamos a empezar a trabajar con las Fatal Pages, que son, atención aquí, para que te guíes, que son todas estas páginas, esto se llama Cutout Pages, que son las páginas que están al final. Hoy vamos a trabajar con la página 73 y con la 75. ¿Cuál es la gramática que vamos a revisar ahí? El tema que vamos a revisar. I've got, have you got, yes. Y what's this, más los animalitos. ¿Está claro? Yes, is it clear? Bueno, a prepararse, pero todavía no saques nada, ¿eh? Todavía no saques nada. La teacher te dice, entonces vamos a trabajar desde esta clase en adelante con las cutout pages. En estas cutout pages, ¿no es? Sí, nos vamos a divertir, vamos a recortar, todo lo que sea, pero lo de fondo es que vamos a empezar a practicar los temas desde la unidad 1 en adelante. Yes, ok. Así que si no te quedó claro, si hubo cosas que no te acordás, si hay cosas que no te acordás, esta es la oportunidad. This is your opportunity, ¿ok? So today I've got, have you got, y what's this, it's a más animal. Explico una cosita que fue el tema más solicitado de la revision. Cuando yo uso I'm wearing, que es lo que repetí en varias clases, lo tenés en los videos anteriores y lo tenés en el de hoy, voy a poner E. El color, blue, dictame colores, tell me color, blue, yellow, red and yellow and pink and green, purple and orange and blue, yes. Y aquí, todas las ropitas que son singulares, por ejemplo, t-shirt, dictame ropas, shirt, muy bien, ok, t-shirt, sweater, yes, sweater, a dress, muy bien. Entonces voy a decir, I'm wearing a blue t-shirt, a yellow sweater, a pink dress, ¿ok? Y cuando tengo plurales, no va a ir la A, ¿ok? Va a ir directamente el color. Green and blue, purple and orange and, yes, ¿ok? Purple socks, muy bien, plural, socks, media. Trousers, okay, trousers, yes, green shoes, purple boots, yes, ¿está claro? Eso quería resaltar en la clase de hoy antes de comenzar nuestro trabajo, okay? Well, so pay attention now, yes, first of all, siempre cuando trabajamos en las cutout pages, ¿cómo vamos a hacer? Primero, esta práctica va a ser oral and written. Oral and written. Oral, la primera parte, donde yo presento y interactuamos. Vos también interactúas desde tu casa, porque ahora no estás para pasar acá a la pizarra como yo tengo planificado. Pero vas a practicar desde tu casa, from home, ¿ok? Y la segunda parte es cuando hacemos el trabajito, ¿sí? Que yo te voy a explicar cómo vamos a trabajar con las cutout pages. Desde cómo cortar las cutout pages hasta cómo hacer cada parte del trabajo, ¿yes? Es importante que sigas mis instructions, ¿yes? ¿Ok? Are you ready? Good. There we are. Param, param. Okay.
Wait, wait, wait. Charam, charam. Ta-chan! Good, good, good. Okay, dictame partes de la cara, dale. My nose, my mouth, nose, mouth, ahora viene ears, voy a poner ahí las que son singulares, ears, eyes, okay, ¿cómo puede ser la nose? No me olvide la A, big or small, porque siempre quiere decir, I've got a small nose. No, a small nose, una boca grande, una boca pequeña. Yes, okay? Okay, big or small mouth. Yes, okay. ¿Cómo puede ser los ears? Acá no va a ir la A porque digo orejas, no voy a decir una orejas. Yes, okay, entonces voy a poner big or small ears. ¿Y cómo pueden ser los eyes? Los eyes pueden ser blue, pueden ser brown eyes. También pueden ser big eyes or small eyes. Is it clear? Black eyes. Yes, okay. Is it clear? So, repetition. Okay. A big and small nose. Ba 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 bam. A big and a small mouth, pa 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 pam. Big and a small ears, pa 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 pam. Blue, pam. Blue eyes, brown eyes, pa 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 pam. Big or small eyes, pa 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 pam. Ahora sí estamos listos. ¿Y cómo voy a preguntar si tenés? Have you got? Yes, I have. No, I haven't. Okay? Have you got? Y voy a preguntar en este juego con what's this. ¿Qué significa what's this? Muy bien, en casa me contestaron. It's a o an. ¿Cuándo usábamos an? Cuando la palabrita, el nombre del animalito que viene, el nombre del animalito que viene comienza con a, e, i, o, u. Por ejemplo, an elephant. Yes? A frog. A tiger. Entonces aquí vamos a hacer dos preguntas. Have you got a? Yes, I have. O no, I haven't. Okay, is it clear? ¿Qué significa have got? Tenés. Muy bien. Yes, okay. Ready? Aquí quedó claro esto. Tenerlo claro. Vos pones en pausa cuando te toque hacer la parte escrita. Yes, is it clear? Good. There we go. Vos vas a ver el dibujito y desde casa vas a hacer. Yes, look. Look, look, look. Okay. Wow. It's beautiful. Yes. Okay. Bueno, ahí dice Junior, pero dice what's this. Se ve bien, ¿no? Yes. Okay. Well, pam, 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 pam. Have you got? Have you got? Tengo que decir, o have you got, o what's this, ¿eh? Okay. It's a, yes, I have, o no, I haven't. Have you got? Have you got? Have you got? Have you got a big nose? Yes, I have. Tan, 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 tan. Hacelo en tu casa vos también, ¿eh? Si tenés un televisor grande, podés poner esto en el televisor y vas haciendo el juego que hace la teacher, ¿yes? ¿Ok? Good. O si no, con tu celo. ¿Yes? Con el celo de mamá. What's this? It's an elephant. Okay, good. Pam 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 pam. Have you got? Have you got? Have you got? Have you got a? Have you got a big mouth? Yes, I have. What's
got a small mouth? Yes, I have. Have you got a big mouth? A small mouth? No, I haven't. Yes, okay. Have you got big eyes? Yes, I have. Yes, is it clear? Good, that's great. La idea es que cuando estaban ustedes, hacemos una competencia con esto siempre, ¿sí? Pero entonces ahora vamos a hacer una ronda, round of questions with what's this. What's this? It's an elephant. What's this? It's a giraffe. What's this? It's a hippo. Have you got a red nose? Have you got a red nose? Yes, I have. Have you got a big nose? Yes, I have. Have you got a big mouth? No, I haven't. Okay, are you ready? Well, ahora sí podemos pasar a lo que te va a explicar la teacher. Yes, okay. Yes, good. Al final del book, hoy vamos a tener de tarea, explico la tarea porque después ya engancho con esta actividad. 71, la página 71, 72, 73. Yes. Y 74. Todo repaso de lo que vamos a hacer hoy. Okay. Good, good, good. Look and circle. ¿A qué marca? ¿A los eyes o a los ears? Look and match. Unimos con el dibujito. Yes, con la letrita. Yes, part of the body. Read and color. Trace and match. I'm happy, I'm sad. 73, match with the animals, and then find and circle, hippo, 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 birds, la que no va en el grupo, Yes, and 74, read, follow, and color, yes, a ver a dónde me lleva esto, esas huellitas, después la línea de puntos, trace, yes, it's a, yes, okay, and that's all. Yes, is it clear? Good. Right, wait a minute. Okay, prepare your glue, preparamos glue. Good. Well, there we are. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Yo voy a trabajar con una copia porque no puedo cortar de mi libro porque todos los años lo uso, ¿está? Entonces, vos vas a hacer esto. Mira, atención, ¿eh? Vas a arrancar con cuidadito, vas a cortar por esta línea, vas a sacar toda la hoja, así, completa. Esta, this one, and this one. Y esta, por esta línea vas a cortar, mira. Por esta línea. Yes, por esta línea que está aquí. ¿Se nota? Yes, ok. Bueno. Lo sacas. Una vez que lo sacas, ahora yo te voy a mostrar cómo vamos a trabajar. Primero, lo sacas así, ¿no? Lo sacas así. Yes, ok. Y ahora viene la parte que voy a cortar la head. La face, perdón.
Y voy a hacer, ¿qué cosa? My face. Elijo qué eyes quiero. Obviously, yo voy a elegir este, que me encanta. Yes, ok, recorto, cut out. Cut out. Eyes, no pego. Corto y finalmente pego. Respeto la consigna que me está diciendo la teacher. Voy a elegir estos ears. Ears, yes, ok, elijo los ears. Pam, param, 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 param. Two ears. Que no se pierdan, por favor. Yes, ok, ears. Voy a cortar un hair. Yes, ya vi cuál me gusta. Yes, por la línea de puntos. Yes, hair, hair, hair. Vos no tenés en blanco y negro, vos tenés la que está en color, acordate. Vos tenés que sacar de las páginas de atrás del libro que te mostró recién la teacher. ¿Ok? Y of course voy a elegir esta mouse que me encanta. Big mouse, como tiene la teacher. Yes, ok. Y me faltan la nose, que voy a elegir esta nose, que es como una naricita de nose de payaso. Y el resto guardo si le quiero hacer una carita para compartir con mi hermanito. Ahora, tengo todas las partes. Face. Ok. Voy a pegar los eyes. Are you ready? Repeat. Eyes. Mientras pego, puedo ir diciendo las partes. Eyes. Hair. No mucha goma, ¿eh? Porque si no me sale desprolijo. Hair. Mouse. Yes. Ok. Nose. ¿Dónde están estas páginas? En las partes de atrás, que son las cut-out pages. De ahí las vas a sacar y vas a seguir como hace la teacher Wood. Yes, ok. Voy a pegar los ears. Los ears. Ok, McCain. Mira, y ahí quedó mi face. A vos te va a quedar el color porque yo estoy trabajando con copia porque tengo, ¿ves? My face. Una vez que tengo esto. No dejo papelitos en casa tirado, ¿eh? Ok. Voy a pegar en mi hoja blanca. Así. Yes. ¿Y qué voy a hacer? Match. Voy a escribir. Write the parts of the body. Hair. Eye. ¿Por qué no le pongo la S a eyes? Porque estoy mostrando uno. Ear. Tampoco le voy a poner la S porque estoy mostrando una parte. Mouse. Nose, ear, eye, así, ¿ves cómo te tiene que quedar? Yes, ok, y le vas a escribir my face, bien prolijito, my face, así. Y ahora viene la parte que vas a escribir. Sobre esta persona vas a escribir una parte aquí. Vas a escribir, I've got short hair. Short hair. ¿Yes? Otra frase. I've got, ¿qué quiere decir I've got? Dos frases con I've got. I've got big eyes. Big eyes. Y te quedan dos frases con I've got. Yo tengo. I've got short hair. I've got big eyes. Y en el otro costado voy a escribir two questions. Have you got? Have you got? Big ears. Con las otras partecitas que me faltaron, que no nombré. Yes, I have. Have you got?
Yes, I have. Vos podés hacer con respuesta yes, I have o no I haven't, ¿eh? Mira, look. Yo tengo primero, I've got your hair, I've got big eyes. Y en el otro lado, dos preguntas. ¿Tenés? Have you got big ears? Big eyes, perdón. Ears. Yes, I have. Have you got a, ojo la A, una nariz, eh? A small nose? Yes, I have. Have you got a big mouth? Yes, I have. Have you got short hair? Yes, I have. No todas have you got. Dos preguntas y dos afirmativas. Yo tengo. I've got. La forma corta. Terminamos esto. Finish. ¿Qué hago? Le pongo boligoma y pego en mi cuaderno. Glue. Yo voy a poner a hacer agujerito porque tengo la carpeta. Y me voy al último trabajito. Y atención aquí como quiero que cortes. ¿Por qué? Porque todo tiene una técnica. Porque cuando estés acá, nosotros tenemos una hora, no todo el tiempo como vos tenés en casa, que te tomas tu tiempo. Acá tenemos una horita y tiene que ser rápido porque este trabajo tiene que estar la parte oral y la parte escrita terminada aquí en clase. Primero, ¿qué vas a hacer? Vas a escribirle names a los animals. Giraffe, adentro del cuadro, no cortes nada todavía. Giraffe. Ups. Yes, ok. Giraffe. Rhino. Yes, flamenco. Pues escribo algunas, ¿eh? Elephant. Hippo. Solo de muestra estoy escribiendo. Lion. Yes, ok. Is it clear? Good, good, good. Wait a minute. Okay, so we have giraffe, yes, okay. A giraffe, le pones la A. A rhino, a lion, an elephant, a hippo, a zebra, a flamingo. Flamingo, escribimos, ¿eh? Flamingo, yes, okay. Well, good. Ahora sí, una vez que yo escribí todos los nombres, papá, a todas le escribís, yo te hice algunas a modo de ejemplo. Ahora sí, atención como corto, tiene toda una técnica esto. No uno por uno. ¿Ves en este espacio que hay aquí que queda en una carta? Ahí tenés que dibujar vos el animal que quieras. ¿Ves? Tiene que ser a jungle animal. ¿Sí? Un animal de la jungla. Yo voy a dibujar una snake. A snake. ¿Ves en el último que quedó? Yes, you have to draw. Yes. No una mascota, ¿eh? Porque la mascota se la comen ahí entre todos esos animalitos. ¿Ok? Bueno, atención. ¿Ves que tiene acá? Vamos a sacarle esa línea de puntos ahí. Pam. Luego esta. Atendé la técnica que estoy enseñando, ¿eh? Me queda así. Y ahora corto aquí en el medio. In the middle. Ahí. Pack, 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 pack. No uno por uno. Ups, se cortó mi... Yes, ok. Tiro rapidito en el dustbin, en el basurero. No le hago mugre a la casa. A ver, aquí. Ready. Y ahí, tac, uno. Tac, dos. Three. Mira, fácil. No. Tan, 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 tan. 4 horas no, ¿eh? Ok, pa, 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 pam. Junto mis cards, junto mis cards. Ok. Atención lo que muestra la teacher aquí. Put the dates, put the dates, put the dates. En esta lo mismo, tiene que tener la fecha.
Yes, okay. Thursday, Thursday, 20th, the 20th of August. Porque es el documento que hacemos esta actividad este día. Thursday, the 20th of August. Esto sí me voy a llevar, yo ya les voy a ir diciendo cuándo. Yes, okay. Y ahora viene la parte copada. Yes. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 and 3. Por ahí. Yes? Okay. Y ahora viene la parte copada. Un poco de glue in the middle. Yes? Okay. Pack. 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 Bueno, atención. Tiene que quedar un espacio en blanco aquí y otro aquí. ¿Por qué? Porque, y estas dos también atrás, ¿sí? Sigo pegando en la parte de atrás. Te muestro la teacher. Las vueltas y la pegas en la parte de atrás. Ahí sí ya puedes usar la hoja como quieras. Yes, ok. Is it clear? Good. Entonces tenemos aquí, 3. Dejo este espacio aquí en el medio porque vamos a escribir ahí. Y dejo este espacio aquí. Y después aquí no hay problema, ¿ok? Y ahora sí viene la parte que me copa y pregunto, what's this con cada uno? It's an elephant. What's this? Se tiene que entrar la pregunta y la respuesta bien prolijito. What's this? It's a hippo. A uno de abajo, por ejemplo. Watch this. Se le cortó la cabeza a mi snake, pobre. Watch this, poor snake. Watch this. Cierro signo. It's a snake. Y así con todos los animalitos. Question and answer. Question and answer. Y está terminado nuestro segundo trabajito de cutout pages. La fecha. Yes, pero todo va por parte. No cortes sin haberle puesto los nombres primero. An elephant, a hippo, a giraffe, a lion, a rhino, a snake. Y después pego, dejo espacio en el medio, dejo espacio abajo. Para que me entre la pregunta. What's this? It's an elephant. What's this? It's a hippo. What's this? Abajo, viste que yo hice algunas, hice esta, ¿está? Vos la tenés que hacer a todas, ¿está? Ok, that is all, yes. Espero que te haya gustado porque esta clase de Catch Up Pages me encanta porque volvemos a revisar todo, ¿ok? Ya la pongo esta explicada. Te sobra esto. Si tenés hermanito o hermanita, puedes hacer otra carita o hacerla una vos y pegarla en tu habitación, ¿sí? Ok, pero una tiene que estar así, como te enseñó la teacher. Los dos trabajitos entonces aquí, yes, ok. Los dos trabajitos que hacemos con las primeras cutout pages de las partes de atrás del libro, la página 73 y la 75. Okay? Bye bye. Mua, mua, mua. Happy weekend. Bye bye, Junior.